Hola, 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 muy buenas noches, bienvenida gente, bienvenida familia, ¿cómo están? Muy buena noche de jueves para todos, ¿eh? Bienvenidos, así somos, nuevo programa ya en la recta final de esta novena temporada en la que estamos para vos, bueno, ofreciéndote todo lo lindo que podemos ofrecerte para una linda hora de compañía juntos, como desde hace 9 años venimos ininterrumpidamente junto a vos, dejándonos entrar a tu hogar. Hoy tenemos un día, como siempre, un programa muy, pero muy especial. Vamos a tener en un ratito nada más aquí en Estudios la visita de Adriana Bobbio. Ustedes saben, Adriana Bobbio es alta costura, escritora, coach ontológico y un montón de cosas más, así que vamos a estar charlando con ella, como siempre, esas nutridas charlas que nos brinda Adri aquí en el living de Así Somos. Esto en un ratito nada más. Además, ustedes saben que estamos en época de fiestas, se vienen eventos, como nunca desde hace casi 3 años, diríamos, porque 2 años estuvo parado por la pandemia, el año pasado como tímidamente empezó todo nuevamente a resurgir en cuanto a reuniones, fiestas. Bueno, este año se viene con toda la fiesta y si hablamos de fiesta, hablamos de brillo, hablamos de gala, hablamos de cosas divinas, de Ático. Ático que me viste hoy como todos los días, que ya te voy a estar contando de qué se trata el look. Bueno, muchísimo nuevo y te vamos a estar mostrando en detalle todas las opciones para distintos eventos y distintas cosas que podés, que tengas que hacer. Bueno, la ropa obviamente está en Ático, toda la variedad hermosa. Estuvimos allí junto a Euge, así que te vamos a llevar al local de Ático para que veas y te deslumbres con todo lo lindo. Todo esto y mucho más, gente, en este Así Somos del día de hoy, en el que ya estamos comenzando, te invitamos a que te acomodes, a que te sientes 9 de la noche en punto, junto a vos, hasta, bueno, compartir la cena, la precena, la previa, lo que sea, pero juntos, como siempre. Se viene la primer pausa, en un ratito ya largamos. ¿Sabías que en Coronel Moldes tenemos ecopuntos? 7 sitios pensados estratégicamente, equipados con canastos para descartar envases de vidrio y plástico y ubicados en Rotonda Barrio Las Quintas, Plaza de Anfunes, Plaza Cáritas, Parque Sarmiento, Plaza 26 de Septiembre, Vecina El Santini, Plaza Avellaneda, a molde sostenible, lo hacemos con vos. Municipalidad de Coronel Moldes. Alondra, Centro Kinésico de Estética y Salud. Licenciada Paula Bobbio, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, especialista dermatofuncional. La nueva tecnología en el mundo de la estética ya está aquí. Ultracavitación, turboliposuctor, mantas térmicas, electroestimulación, MEP, punta de diamantes, botas de presoterapia secuencial, radiofrecuencia, luz pulsada intensa, HIFU, electroporación, ozonoterapia. Alondra, especialista en tratamientos estéticos corporales y faciales de vanguardia. Estrías, celulitis, flacidez, adiposidad localizada, tratamientos piernas cansadas, edemas, drenaje linfático manual, acné, manchas, arrugas, fotoenvejecimiento, depilación definitiva, masajes relajantes y descontracturantes. Alondra, Centro Kinésico de Estética y Salud, Santa María de Oro 324, teléfono 154-070-66. La naturaleza aporta elementos muy especiales cargados de energía. Nosotros nos encargamos de su espacio exterior para que luzcan según sus gustos y necesidades. Arte Verde Paisajismo. Asesoramiento, diseño y mantenimiento de parques y jardines. Proyectos de iluminación y riego automatizado. Diseñamos pensando en las necesidades del lugar y de quienes lo habitan. Arte Verde Paisajismo. Para disfrutar del arte del paisaje. Ingeniera agrónoma Valeria Reboiras.
Avenida Esteban Piacenza 52, teléfono 03582 407694, Coronel Moldes. Gente, segundo bloque de Así Somos de esta noche. Dijimos, vamos a tener la visita aquí a nuestros estudios de Adriana Bobbio. Hola Adri, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto, muchas gracias. Pero qué placer tenerte acá, ya decíamos, en la recta final del año y con muchísimas ganas de charlar porque decíamos, es una mujer tan polifacética que podemos hablar desde la parte de escritora, la parte de coach, la parte de cursos, moda, todo, todo sí, se puede hablar. Contame la verdad cómo que viene sí. Tu cierre de año, Adri. Bueno, podríamos decir que según la parte que tomemos, primero sí. Que yo diría por la moda. Moda, vamos con moda. Vamos por la moda. Es un cierre de totalmente activado porque uh-huh. Es justamente la época más fuerte de trabajo. Exacto. Y estamos con la confección de los vestidos de egresada, sí. Así que a full con eso, muy contenta. La verdad que hemos tenido... Digo hemos porque me está ayudando mi hija Florencia. Ah, entre las dos están entonces, haciendo magia. Estamos a cuatro manos. Y la verdad que muy feliz por eso. Uh-huh. Y bueno, estamos en plena confección de vestidos. También viajando para traer ropa para acompañar. Uh-huh. Especialmente para la familia, bueno, para las chicas que van a la fiesta, muchos accesorios. Así que tenemos toda una colección nueva que los invito a visitar al local para ver. Qué bueno, o sea que toda una cuestión integral que abarca no solamente al egresado o egresada, claro, a la familia completa. Completa. Bárbaro. Igual los alquileres de los sacos a los papás, a los hermanos, los chalequitos con los moñitos, las corbatitas a los niños. Todo se integra. Y bueno, bien. Y si no hay nada en el local que realmente les guste o se los confeccionamos. Ah, nunca así decimos de que no. Así nomás. Pero bárbaro, así de simple. No lo tenés acá, te lo hago. Decime qué querés. Me encanta eso, porque como sí. Decimos siempre, es totalmente integral. ¿Y qué pasa con el tema maquillajes, todo esto que vos también venías haciendo o años anteriores? ¿Este claro. Año lo seguís haciendo o sí, ya no hay tiempo? Sí, lo que pasa es que ahora estamos haciendo su cierre de cursos. Bien. ¿No? De todos los cursos estamos haciendo cierre, porque siempre diciembre es una época especial para dedicarlo a nuestras clientas. Bien. Entonces, para egresadas, para que tengo muchas quinceañeras uh-huh. También. Entonces, toda la atención para ellas. Y bueno, ya las chicas están terminando sus trayectos en el aprendizaje. Qué bueno. Así que ya estamos por entregar los certificados y siempre invitándolas a continuar, uh-huh. Si realmente, porque puede ser una salida laboral, aparte bien. De... Claro. De incentivar su creatividad, uh-huh. Así que en eso también, muy lindo y bueno, y preparándonos con todo para todos los maquillajes y peinados para ofrecerles a las quinceañeras con sus accesorios, completo. Bárbaro. Así que en ese sentido estamos a full y bueno, realmente muy feliz por la convocatoria, por toda la gente que ha venido de acá y de afuera, uh-huh. Se siente un crecimiento y después de todo este cierre de la pandemia como que florece todo. Tal cual. Y bueno, muy agradecida realmente por todos los que han venido y bueno. Claro. Para devolverles de alguna forma nuestro mejor servicio. Pero por supuesto, y que siga creciendo es increíble. Además, es como que nos ha dejado la pandemia las ganas de no dejar de juntarnos bajo ninguna circunstancia. Claro. Sea el motivo que sea, hay que juntarse, hay que salir, hay que arreglarse, hay que ponerse linda. Esa es claro. La consigna, me parece, ¿no? Seguramente. Uh-huh.
porque siempre estamos con el vivir el hoy, el presente. Ahí, ¿no? Engancho otra parte. Ahí me encanta esto porque viene la parte de coach ontológico y me encanta porque, bueno, en esta rama de tantas profesiones que realizás, Adri, esto es algo que se ha vuelto muy, pero muy importante, ¿no? Sí, porque ante cualquier profesión está la persona. Por supuesto. Entonces, mientras vos estás bien, podés comprender, podés conocerte, equilibrar tus emociones y poder manejar y especialmente aprender a reprogramar los pensamientos que son los que nos guían, eso te ayuda muchísimo a crecer en todo sentido. Entonces, también cerré ya en estas últimas semanas todos los cursos, tenía 3 grupos de gestión emocional, lindo, muy agradecida con las chicas, realmente hemos aprendido mutuamente porque lo que tiene esta conexión que lográs con las alumnas tan personalizada y tan de emociones compartidas, porque nunca nadie te viene a aparecer ante vos sin mostrarte un espejo de qué es lo que vos tenés para sanar. Totalmente, totalmente. Ante cualquier persona que se te presenta en la vida, me imagino, uno puede aprender porque está esto del espejo, de reconocer en el otro qué es lo que me está molestando de mí. Claro, ¿no? Es así. Nada es casualidad, digamos. Qué bueno, qué bueno. Entonces, yo siempre las invito a cultivar la esencia de cada uno porque eso nos lleva a valorar la esencia, digamos, nuestros valores y nuestra ética más que el deber hacer. Cuando uno ya pone en práctica y lo hace hábito y le sale naturalmente actuar con ética, todo va a salir como corresponde, ¿no? Por un deber hacer. Buenísimo. Entonces, ¿cómo cultivamos ese sentir y ese ser especial con una conciencia más elevada, que mientras más nosotros nos conocemos, más podemos autogestionarnos y elevar las vibraciones? Buenísimo. ¿Y qué quiere decir elevar las vibraciones? Contame un poco. Claro, uno vibra en altas vibraciones, digamos, cuando practica el amor, la empatía y la gratitud. La gratitud sobre todo, claro. Entonces, cuando vos te levantas y agradeces todo lo que tenés, y todo lo que sos, lo que tenés para ofrecer y lo que recibís, y también lo que das en amor incluso a las personas, las situaciones que no son compatibles con vos. Buenísimo. Eso tiene incluso más valor. Eso es generar también empatía con el otro, entender al otro, ponerse en el lugar claro, del otro, ¿no? Pero aún sin que sepa el otro, yo digo, yo te entrego mi amor aunque no te banque. Listo. aunque no me siento con ganas de verte ni de hablar con vos, me produce una energía negativa, pero yo te entrego mi amor. Claro. Y eso me libera a mí de cualquier... Es que eso se pone en práctica todo el tiempo. Quien aprende a ponerlo en práctica, es algo que uno lo piensa un par de veces, pero después surge espontáneamente. ¿Para qué me voy a cargar yo con mochilas de los demás? Si yo puedo estar bien. Es que es así, pero a veces no nos damos cuenta. Si no lo planteamos, si no lo hablamos, si no compartimos las cosas que nos pasan, no nos damos cuenta de cuán fácil podríamos hacer nuestra vida eligiendo ir livianos. Seguro, seguro. Yo siempre pienso que la esencia, que es importante, por ejemplo, nosotros si tomamos una naranja y la cortamos y la exprimimos, ¿qué obtenemos? Jugo de naranja. Jugo de naranja. No va a ser ni de pera ni de manzana. Sigue siendo naranja. No importa si lo haces con aparato, si lo haces a mano, no importa quién lo haga, va a salir la esencia, el jugo de naranja. Entonces, si trasladamos eso a la persona, siempre vamos a sentirnos en alguna forma exprimidos en algunas situaciones. Que nosotros tenemos que ver qué esencia nos sale. Y esa esencia es la que nosotros tenemos que cultivar justamente con los pensamientos. Porque el pensamiento, la interpretación de las cosas, es lo que define toda nuestra vida. Claro, y lo que define el resto, mira, desde tan sencillo, el resto de nuestro día, porque arrancar
con el pensamiento positivo, con gratitud, con enfocarme en lo que, en todo lo que tengo para agradecer y no enfocarme en todo lo que me falta, todo lo que me enoja, claro. Todo lo que, cambia rotundamente el rumbo de tu día. Claro. Es tomar el timón, digamos, de nuestro barco e ir hacia adelante en forma positiva. Hay mucha gente que se la pasa mirando atrás la estela que hace el agua, ¿no? Con la aleta, porque a veces prefiere ser víctima de las situaciones, se siente en ese confort y a lo mejor logra ese amor que le falta, aunque sea victimizándose. Y no se da cuenta que el poder que tiene de poder convertirse en la protagonista de su vida. Porque uno tiende a veces a culpar a otros, a ser responsable a otros de lo que nos pasa. Y no es así. Nosotros somos totalmente responsables del que nos pasa. Totalmente. De que estemos acá, de que esté Judy ahí adelante también. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Porque lo elegimos y bueno, y lo... Digamos, lo programamos, lo planificamos y le entregamos toda la confianza y la fe. La fe y es algo también que es muy importante tener. Creer en vos misma y en las cosas que querés hacer. Totalmente. En lo que te enfocás, allá florece. Pero claro que sí. ¿Cómo me gusta hablar de estas cosas? Porque la verdad es que caen, ella lo dice siempre, y lo que dice cae en el momento adecuado, en el lugar preciso, porque siempre hay alguien que lo está necesitando. Sí. Escuchar estas cosas, poder hacerse cargo de estas cosas y poder darse cuenta de que uno es quien tiene el volante, que puede pegar el volantazo. Exacto. Cuando quiere, como quiere, de la mejor manera posible, ¿no? No está en manos de nadie. Porque a veces nos cuesta o no nos damos cuenta de hacerlo la pregunta, ¿estoy en el lugar donde quiero estar? ¿Estoy haciendo con esta vida que me toca, en este cuerpo, en este momento, realizando lo que quiero hacer? ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que no estoy haciendo que me limita? Cuando uno empieza a hacerse esas preguntas más internas, que te quedas a veces, que eso es lo que trabajamos en el grupo de gestión emocional. Está buenísimo. Nos vamos dando cuenta de las cosas y se va viendo el cambio día a día y es maravilloso. Pero es que es total, porque en 5 minutos de charla ya se logran cambios increíbles. Sí. Es cuestión de no ir por la vida en piloto automático. Exacto. Y con anteojeras, sino ser protagonista. Claro, ¿no? Ser protagonista. Y bueno, y siempre estudiando, preparándome para hacer un mayor servicio, la práctica de distintas herramientas. El Reiki es lo que ya vengo haciendo hace bastante tiempo y sumando las barras de Access, que eso está dando muy buenos resultados porque justamente va directo a esas creencias que nos limitan. Bien, eso es, ¿no?, lo que quería, a donde quería ir. Porque uno lee o escucha bastante de las barras de Access y no tiene idea, mucha gente me ha pasado, me incluyo, en lo que eran las barras de Access. Contanos un poquitito así sintéticamente, Adri, sí, ¿de qué se trata? Yo te cuento de qué se trata, pero realmente vas a saber, sí, con la experiencia. Totalmente. Porque hay cosas que no tienen explicación. Totalmente, sí. Pero lo que sí, tenemos puntos en nuestro cerebro, 32 puntos, que con solo tocarlos y activando a través de ciertos mantras, las barras que conectan, hay algunos que son el poder, el dinero, la confianza, la calma, la sexualidad, el cuerpo, la alegría, la tristeza, el control. Buenísimo. Y no es como el Reiki que te tranquilizas y te relajas. Acá, con preguntas, empezás a activar. Y aunque no lo creas, cuando vas tocando el punto, va saliendo algún tema que tenés trabado o guardado. Y bueno, eso también te ayuda a la parte de coaching en acompañarlo en todo lo que se hable en esa conversación. Buenísimo. O sea que surgen cosas que ni uno mismo sabía que podían surgir. Sí. Y darse cuenta de que no es la vida que te tocó, sino que vos podés... La que vos elegís. Exactamente. La que vos creás. Exactamente. Porque hay gente que dice, bueno, que el dinero, que esto, que no tengo suerte en esto, que no tengo suerte en el amor, que no tengo... Claro. Pero todo se puede activar, modificar e incluso decidir. Totalmente. Buenísimo, me Porque encanta. Según lo que vos brindás, recibís. Si vos das buena energía, vas a recibir buena energía, ¿no? Uno atrae lo que da. Exacto. Y,
Y bueno, y entonces se trabaja muchísimo con muchas técnicas de sanación, que estoy ya planificando proyecto para el año que viene, pero te lo voy a comentar el año que viene. Ay, no, yo pensé que iba a haber un adelanto. Bueno, el año que viene estamos ahí. Porque quiero enfocarme en esto desde otro lado también, porque sé que es muy positivo y todo el mundo lo necesita. Todos lo necesitamos. Bien, bien. La salud en lo emocional activa todos nuestros... nuestros sistemas de relaciones, que es lo más importante. Claro que sí. Qué interesante que se ha hablado por allí, ¿no? De la inteligencia emocional, darla en los colegios, o sea, de la manera que sea posible, como para que se vaya adquiriendo como algo, como se adquiere el sumar y restar, como porque es algo tan necesario para el resto de la vida, ¿no? Sí, y hay personas muy importantes que están trabajando por eso. Y están para aplicar. Hay escuelas en distintos lugares del país que ya lo están aplicando. Pero bueno, siempre como es difícil estos temas nuevos, pero está bueno si las docentes nos pusiéramos juntas a planificar desde ese lado. Claro que sí. Claro y aplicarlo en el aula sin necesidad de decir, bueno, tenés que hacer esto, esto, esto como tu programa de COS. Eso tiene que tener un lugar, la forma de hacerle ver a los alumnos el poder que tienen ellos de elegir lo que quieren para su vida, porque ellos recién empiezan. Están totalmente a tiempo. Claro, que a lo mejor no saben un adulto romper sus barreras, claro, que uno mismo se impone, ¿no? El de creer que no puedo. Pero se puede. Se puede, totalmente sí. Se puede. Se puede. Buenísimo, buenísimo. La verdad que entonces, bueno, vamos a estar el primero de enero, yo creo, golpeándole la puerta a Adriana para que nos cuente un poquitito acerca de esto que se viene. Pero bueno, se vienen siempre movimientos intensos en cuanto a esto. No te quedas quieta, no descansas, no. Adri, nunca. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Yo creo que el crecimiento, uno cuando comienza este camino... No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás y siempre te lleva a otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y yo soy una persona que lo que aprendo me encanta, dentro de las posibilidades, entregarlo, ¿no? Del corazón. Y bueno, no, yo creo que esas cosas no hay que guardarlas porque no tienen sentido. No. Son cosas que hay que compartir para que, bueno, todo el mundo se sienta un poco mejor dentro de lo que tenemos que vivir y todas las cosas que pasan. Podemos elegir estar mejor. Por supuesto, por supuesto. Es todo un camino que... no termina nunca, no es que decir, bueno, hago esta terapia o hago esto y ya está. Ya está, ya llegué, estoy iluminada, no. Es día a día agradecer, entregar, todo eso que hablamos, ¿no es cierto? Incluso podés hacerte una listita a la mañana, me levanto, gracias por esto, por esto, por esto, entrego amor a esto, medito un ratito, pienso qué es lo que quiero para este día, para que se me dé. Claro. Y bueno, son cosas que... algunos no le darán importancia, pero que si uno las va practicando, va empezando a ver resultados. Totalmente, y se adquiere como un hábito. Exacto. La gratitud es un hábito. Es un hábito, sí. Buenísimo. Y a mí me sorprende que vos vas a todos lados y nadie te dice las gracias. Exacto. O no da las gracias. Y, no sé, en el colectivo, por ejemplo, te ofrecen la cena, te ofrecen algo y todo como si fuera tan... Sí, sí, sí. Como si fuera una obligación del otro atenderte. Y bueno, o el saludo, cosas muy simples, ¿no? Pero que hacen de esta ética personal que uno intenta inculcar también, ¿no? Por supuesto. ¿No? Y además, bueno, con el mismo ejemplo, eso se contagia. Sí. No tengo dudas de que se contagia y que la mejor manera de contagiarlo es hablarlo, hacerlo conocer, darlo a conocer. Sí. Bueno, que acá humildemente con este pequeño granito de arena, yo creo que alguien se ha despertado y dice, bueno, está bueno, quiero conocer más, quiero saber más, se tienen que llegar a donde está Adri, porque siempre hay algo en movimiento gestándose. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y si no, lo armamos, porque eso es lo que tiene de crear. Creamos en los grupos que nos vamos conociendo e interiorizándonos, vamos creando cosas juntas. Hacemos viajes. Hacemos sanaciones juntas y eso realmente es maravilloso. Por supuesto. Porque eso, cada uno que sana, sana a su entorno. Totalmente. Y bueno,
como gotita de agua, tenemos que crecer en ese sentido. Claro que sí, ni hablar. La gotita de agua en el mar termina cubriendo el océano completo. Claro. La verdad es que es hermoso hablar con vos, Adri, porque siempre nos queda corto el tiempo. Te agradecemos mucho el habernos acompañado a lo largo de esta novena temporada nuevamente y obviamente en este programa, como para charlar un poquitito de todo lo que estás haciendo. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes, realmente, bueno, espero seguir acompañándolas. Pero por supuesto, claro que sí, invitadísima. Y bueno, muy, muy agradecida por todo, ha sido un año hermoso y las oportunidades que tuvimos de mostrar todo lo que hemos hecho, así que muchísimas gracias, chicas. Gracias a vos, gracias a vos. Gente, así pasaba, ustedes la escuchaban, ¿eh? Da ganas de escucharla por horas. Adriana Bobbio con nosotros, nosotros seguimos en Así Somos de esta manera. Supermercado Galo, el súper de todos, piensa en su economía y bienestar. Súper ofertas imperdibles todos los días. Más de 10.000 artículos en 650 metros cuadrados. Productos de calidad y a excelentes precios. Higiene y atención personalizada. El súper nuestro, el de todos los días y para todos. Supermercado Galo, Mitre 298. Morena es el lugar donde la moda es lo que a vos te gusta usar. Feliz de haber dado hoy este puntapié inicial, siempre lo he nombrado y ha sido uno de mis proyectos más ambiciosos de trabajo. Esto es algo grande y es entre todos. Tomar conciencia, cambiar hábitos, es salir un poquito de la zona de confort, de cambiar hábitos que podían resultar más cómodos. Tiene que ser así, realmente, una política de Estado de la que podamos estar seguros de que después nadie puede volver atrás. Bueno, gente, así continuamos, ¿eh? Hermoso, hermoso el bloque anterior con Adriana. La verdad, imperdible. Todo lo que hablamos es increíble. Siempre, siempre muy bienvenida aquí. Y hablando de algo increíble, de algo hermoso, de algo fantástico, nos vamos un poco más a lo frívolo, que tiene que ver con la moda, pero no menos importante, por supuesto. Tenemos muchas ganas de estar disfrutando de fiestas, de eventos, de todo lo que nos trae aparejado siempre fin de año, con un montón de cosas y con todo lo lindo que tiene Ático para ponernos. La verdad, una fiesta para los ojos. Te invitamos a recorrer el local.
Bueno, gente, y como lo anunciamos desde estudios, estamos en Ático, época de fiestas a full. Euge tiene mucho brillo para mostrarnos. Hola, Euge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicas? Siempre un placer recibirlas. Y sí, se vienen las fiestas. Con todo. Estamos en época. Ahí está. Tenemos brillo, tenemos diferentes texturas de telas, diferentes opciones. La verdad que bastante variado. Buenísimo. Volvió la época de juntarse, de fiestas, de salidas, de eventos. Ya el año pasado fue como un poco más tímido, pero este año largamos con todo. Y hay muchísimo, Euge, en todos los colores. Eso es lo bueno. Y para todas las edades. En todos los colores, para todas las edades, en todos los talles también. Estamos en comienzo de bien la temporada de fiesta, en donde ya hay bien está bien la variedad de colores, como vos decías, y principalmente de talles. Bien, eso es lo más importante, porque se puede venir eventos como, bueno, un casamiento para todos los invitados del casamiento, para egresos, para mamás de egresadas, para todo. Para todos, exactamente. Sí, ya han estado viniendo a ver qué me pongo para el egreso del nene, de la nena. Claro, ahí está, perfecto. Sí. O sea, todo lo que querés ponerte está acá, en un solo lugar, con cosas lindísimas. Vamos a arrancar por este colorido que tenemos acá atrás, Euge. Sí, acá es el sector de ese término medio, que no es la fiesta ni tampoco la ropa deportiva o sport. Bien. Es el término medio, las remeritas de tipo lino elastizado con algún estampadito, algo ya sin manga también, algo así sin manguita. Bien. Mucho detalle de estampado veo, Estampado y liso también. Y liso también. Liso también porque hay muchas opciones en lo que es pantalones tipo palazos o chupines en diferentes largos, pero no solamente estampados, también lisos. Bárbaro. Así que para el pantalón liso, por ahí puede ir remerita lisa o estampada haciendo el conjunto. Buenísimo. No sé si... A ver, vemos acá. Por ejemplo, yo les armé uno que tiene el pantalón palazo de lino con su topcito, haciendo juego. Pero no necesariamente tenemos que usarlo en conjunto. Claro, en conjunto queda divino, queda bárbaro. Exacto. Y si no, puedes usar combinado con pantalón negro, pantalón beige, pantalón marrón, lo que sea. Y arriba igual, alguna remerita, todo dependiendo también de qué estilo que querramos darle. Algo más sport, alguna remerita más tranqui, algo con brillo también y puede ir para una fiesta. Bueno, y hablábamos mucho de color. Estos son colores tranqui, básicos, neutros, que todo el mundo usa. Y también está el color bien allá arriba. El color allá arriba, que eso nos reservamos para lo que es fiesta. Buenísimo, en un ratito fiesta. Por acá tenemos más conjuntitos, un poco más juveniles con short. Claro, con shortcitos. Bueno, acá también siguiendo la línea del conjunto. En este caso ya no es un top, sino una remerita un poquito más larga para aquellas que no les gusta mostrar la pancita. Perfecto. Después hay también opciones de diferentes, también en estampaditos. Qué bueno. Así, algo así, algo ya más en color también. Bárbaro. Más en coloridos. Tenemos lisos. Lisos también. Lisos así. Lisos así de lino, con la cintura bien alta. Estos vienen en varios tonos. Algo así, ya más tranqui en colores, algo un poquito más... más tranqui, bien, digamos. Bárbaro, porque lo que tienen todas estas telas en común, que la mayoría son lino, es fresco, cómodo, súper lavable, va con todo. Va con todo y aparte súper versátil, porque como te decía, lo puedes usar tanto de día como de noche. Bárbaro, nos encantó. ¿Qué más tenemos, Euge? Porque es un mundo, una explosión de colores todo esto. Mira, por aquel sector tenemos todo lo que es palazos, algo así, ya en palazos, con lazos, sin lazos. Buenísimo. Estampaditos, en diferentes colores, lisos. Este, por ejemplo, tiene un largo tipo capri. Ah, buenísimo. Es arriba del tobillo. Entonces también nos da un poco más de frescura. Sí, totalmente. Además, como decimos siempre, bueno, lo repito siempre en estudios, todo se puede usar con zapatillas, con taco, con ojota, porque vos le das el look que querés. Todo con todo. Así. Bárbaro. Es la consigna de este año. Bárbaro, nos encantó. ¡Qué buenos colores! Y también ahí está. Con un fondo negro, pero siempre con un toque de color. Bárbaro. Y también están los más tranquis,
¿Ves? Colores así pasteles, más celestes, no tan ancho debajo, en lino, como lo podés ver. Sí, hermoso, una calidad increíble. No sé si ustedes se dan cuenta del tipo de tela, pero es un lino elastizado. Buenísimo. Por acá tenemos conjuntos. Verdes. Acá también conjuntitos, así conjuntitos. Tenemos el pantalón. Buenísimo. También con su remerita haciendo juego. ¡Qué hermoso! Hay varios conjuntitos. Como para armar así, que quedan tipo mono, que viene mucho. Bárbaro, o sea, todas las opciones, gente, para mujeres de todas las edades, bueno, hombres también, pero en este caso nos vamos a enfocar en nosotras, porque hay mucho, mucho lindo para ver. ¿Nos vamos ahora a qué sector, Nos vamos al sector de fiesta. Buenísimo, a brillar, mi amor, que allá vamos. Bueno, mucho fiesta lo dijimos, pero lo vamos a dejar como la frutilla del postre, porque ahora tenemos algo de brillo, pero más casual, más urbano. Sí, algo en lo que es blazer, combinaditos con algunas remeras que tienen algún detalle, alguna tachita, algún brillo, algo para ponerle ese toque a un look un poquito más urbano. Bárbaro, lo vemos. Mira, por ejemplo, algo así. En colores pasteles también, pero el fucsia dándole un poquito de ímpetu. Bien. Algo así. Bárbaro. Los verdes, que no pueden faltar. Qué verde, mucho color. Mucho color. Tachitas, brillo, con un jean, con un shortcito. Con todo. Con lo que sea. Con un pantalón blanco. Con uno negro. Sí, divino. Sí. Es un básico este año lo que es la remera con estampa y el blazer de color. Y la estampa un toquecito de brillo. Exacto. Mejor. Bárbaro. Después, hablando de color. Sí. Ah, bueno. Mirá lo que es. Algo así. Super color. Sí. En una remerita ya un poquito más corta. Uh-huh. Pero bueno, como viene todo muy tirito alto. Sí. Se ve poca piel. Claro. Se ve poca piel. Sí. Hay que animarse, porque y sobre todo animarse para las conservadoras a estos colores, porque son divinos y levantan, mirá lo que es esto. Algo así también, en lo que es naranja, también con una estampa dentro de los tonos y también con un detalle de brillo. De brillo, me encantó. De brillo, como para aportarle un poquito más de glamour. Sí, power allá arriba, qué lindo. Bueno, también los rojos, que no pueden faltar. Algo así también. Bueno, hemos armado tratando de combinar el color del blazer con la estampa que tiene la remera. Buenísimo. Algo así puede ser también. Bárbaro. Euge, esto me dice que además de todos los colores de blazer posibles que existen y que no existen, también están acá, todas las remeras han llegado nuevísimas, con brillo, con color, con todo. Todas las remeras en distintos talles, con distintas estampas, para todos los gustos. Qué lindo, nos encantó todo, así que elegir una cosa imposible. Bueno, tenemos ahora fiesta. Fiesta. Bárbaro. Fiesta total. Con vestiditos cortos, en diferentes colores. Algo también larguito, estampado. Bien. Cortitos así en colores, monos. Bien, mucho monos. Mono. Tenemos algo también con brillito que estuvimos viendo recién, Vani. Sí, enamoradísima. Algo así. Mirá lo que es esto. Hermoso. Una de las tiritas con cadena. Mirá lo que es. Divino, nos encanta. Divino. Un color champán. Color champán, un clásico. Sí. Después tenemos el famoso satén. Ay, mirá lo que es. Algo así también, con este tipo de escotes que quedan muy lindos. Bárbaro. El escote buche. Sí, el escote buche. Bárbaro. Con un drapeadito en la parte de los costados. Lurex, lentejuelas. Brillo y corte americano también. Algo así en este tipo de vestiditos. Payet cobra protagonismo. Buenísimo. Payet. Esto, noche de Navidad, rojo a morir. A full. Con manguitas, con la manguita princesa. Buenísimo. Este vestido queda soñado. Me imagino, tiene una espalda increíble, la estábamos chusmeando recién. ¿Sí? Mirá lo que es esto. Hermoso. Bueno, seguimos con los diferentes colores. Sí. Diferentes colores. Lures, como te decía. El negro que nunca. A ver, esto toma un protagonismo especial porque el clásico vestidito negro tiene que estar en todo guardarropa. Sí. Y si tiene brillo, mucho mejor. Algo clásico, al cuerpo, el payet. Buenísimo. Lurex también.
bordaditos. ¡Oh, buenísimo! Con otro tipo de línea como para usar para esas chicas que dicen tengo que usar el vestido sí o sí con corpiño. Bien. Algo así también. Ahí está. Tiene las tiritas regulables también para el bretel. Un clásico. Sí, es clásico, vestidito negro. Clásico vestidito negro. Ese sí que es infaltable, lo usas desde con una remera, una campera de jean y algo clásico abajo, hasta unos buenos tacos y te vas a la super fiesta. Total, me encantó. Bordaditos, con brillos. Uh-huh. Monos también, monitos cortos. Monos cortos. Monos cortos, monos largos. Este es un sueño. Es un sueño. Es un sueño, ¿eh? No te imaginas lo que queda puesto. Sí, la caída que tiene además. Divino, ¿no? Mira lo que mirá es lo la que espalda. Es... Ah, bueno. Una espalda. Puesto increíble. Queda. Las para matar. Las invito a que vengan a probárselo. Este es. Buenísimo. Mono. Mono. Y bueno, y seguimos también con algo un poquito más clásico, sí, larguito, hermoso. Con linda caída, largo, para las que por ahí prefieren algo larguito. Perfecto. Hay muchísimo, pero bueno, por acá tenemos para combinar remeritas con todo el brillo para fiesta también. Sí. Hay mucho para fiesta, gente, es imposible mostrarles todo ahora, pero bueno, vamos a intentar seguir deslumbrándonos con más brillo. Acá tenemos el sector de lo que es... los tops, los bodies y remeras que son un poquito más arregladas. Bárbaro. ¿Qué cambian? Cambian las telas. Uh-huh. Aparecen los brillos, aparecen las gasas, el satén, el paillet. Bueno, el crepe también. Y hay muchas opciones. Exacto. También como para armar un conjunto. Buenísimo. Porque aparte acá tenemos todo lo que es palazos. Pantalones sastreros, polleras, las polleras más larguitas, también sí, como para armar algún conjuntito bueno. Con algún top, también colores. Sí, el verde Benetton es este. Verde Benetton. Buenísimo. Los verdes, los rojos, los fucsias y el negro infaltable. Infaltable, sí. Obviamente no pueden dejar de... tener. No, la verdad es que no puedes dejar de tener. En el próximo evento que tengas algo de ático, porque Euge estaba rotado el negocio de cosas, mucho lindo para ver, para que las chicas vengan a medirse, que no se queden afuera de todo lo que es esta movida de color y de brillo, porque bueno, hay mucho, pero se va así también. Sí, hay que aprovechar la época, que tenemos tiempo, como siempre bien lo digo, porque por ahí las mujeres somos un poquito complicadas. Exacto. Y no sabemos qué y nos tenemos que medir mucho. Por supuesto. Así que las invito a que vengan y que bueno, y que a probarse. Y animarse. Eso, sobre todo eso. Bueno, Euge, nos encantó, como siempre, esta visita de fiesta nos encantó mucho más porque, bueno, nos pone pilas ya para lo que queda del año, para disfrutar, para divertirnos y, ¿por qué no?, para ponernos diosas divinas todo el tiempo. Obvio, ese es el punto. Bueno, fantástico. Gracias, Euge, como gracias, siempre. Gracias a ustedes y como siempre les digo, es un placer que me vengan a visitar. Bueno, la verdad es que el placer es nuestro. Ahora te dejamos a vos, nosotros nos quedamos mirando cosas lindas. Lindísimo, gracias a Euge, gracias por tantas cosas lindas. Ustedes vieron, tienen que llegarse al local porque, bueno, esto vuela, como decíamos en la nota. La verdad, espectacular, muy buenas opciones, excelente, excelente todo lo que trajo Euge para, bueno, la fiesta, para lo que sea, para cualquier ocasión, Ático tiene la mejor ropa. Ya nos vamos a una nueva pausa. En un ratito, hablando de Ático, te cuento de qué se trata el look de hoy. Moi aussi j'ai une fée chez moi Sur les gouttières ruisselantes Je l'ai trouvée sur un toit Dans sa traîne brûlante C'était un matin, ça sentait le café Tout était recouvert de givre Elle s'était cachée
sous un livre et la lune finissait ivre. Mon cygine fait chez moi et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Mon cygine fait chez moi. La Bagama, más tendencias en esta estación. Llegó la nueva colección Pato Pampa para mujer. Ropa muy urbana. Jeans, remeras, camperas, buzos, toda la línea. Además de lo clásico Pato Pampa hombres. Lava Gama también es Vesna. Recibimos tarjetas, círculos de venta. Dante Alighieri y Vicente Baggione. Pedidos al 3582-154-12-508. Adriana Bobbio, Alta Costura, 30 años al servicio de la moda. Vestidos de fiesta para 15 años, egresadas y egresados, novias y madrinas, bautismos y toda reunión social que desees estar espléndida y lucir las prendas exclusivas de Adriana. Invito a las egresadas a ir solicitando los turnos para este 2022. Se viene una hermosa colección que presentaremos próximamente. Están abiertas las puertas para los talleres de maquillaje y confección de prendas que se realizan en su local, especial para adolescentes que sienten curiosidad por la creación y la belleza, talleres de gestión emocional para todas las edades y sesiones personales de coaching para acompañarte a cambiar resultados. Transforma tu vida siendo otro observador, porque tú tienes el poder de hacerlo. Adriana Bobbio, Alta Costura, 9 de julio 255, teléfono 3582-412231. Ático, donde vos creás tu propia forma de vestir y sentir. La diversidad está en Ático. La libertad de combinar y crear también. Zenito Jean está en Ático. Además de ser exclusivos, somos inclusivos. Ellas y ellos se visten con Abacal. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy. La 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 la. Ático, seguinos en nuestras redes sociales y descubrí todas las novedades. La 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 la. Bueno, y así llegamos al final del programa del día de hoy, gente. Último bloque de Así Somos, no me quiero ir y ni despedirme sin mostrarte de qué se trata el look del día de hoy, súper canchero, divino, todo el color, dijimos, Estamos pro verde este año con mucho, mucho para compartir juntos. Pantalón de lino elastizado en un estampado muy, pero muy lindo, muy alegre, muy divertido. Hay, como ustedes vieron, en la publicidad de Ático, en el local, hay muchísimo nuevo para ver. Lo combinamos con un blazer verde, verde Benetton. Este es el nuevo verde que se viene con todo, lo habrás visto en un montón de prendas. Y bueno, y en este caso con una remerita blanca de satén que tiene como un voladito, la puedes usar suelta. En este caso la pusimos adentro del pantalón para que marque cintura y corte un poquitito todo lo largo, Eso es un buen tip. Así que, gente, muchas gracias. Esto es de Ático, como siempre, la mejor ropa. Las joyas de Ivana D'Andrea, miren lo que es esto, gargantilla hermosa, de plata maciza, divina, obviamente de Ivana, con estos diseños únicos. Ya que estoy acá, te muestro los anillos. Aquí tenemos
piedra con plata. Aquí tenemos un sinfín de plata y por aquí micro cubic. Hermoso, la verdad espectacular. Lo combinamos con la pulserita de eslabones grandes y por acá piedras. Repetimos el verde y el turquesa y todos estos colores que se vienen muchísimo. Piedras naturales con plata. Bueno, hermoso. La verdad, súper argollas. Me olvidaba de los aros. Súper argollas enormes que siempre quedan bien con cualquier look. Todo esto de Ivana D'Andrea. Así estoy lookeada en el día de hoy en este programa de ya mediados de noviembre. Estamos, como te decía al principio, en la recta final de lo que es esta novena temporada, y agradecerte, como siempre, que hayas estado junto a nosotros otra noche de jueves. Será hasta la próxima. Nos vemos.